nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele, queridos televidentes. Nuevamente juntos, pero hoy comenzando con un programa nuevo. Comenzaremos con temas de fe católica, que serán unos programas en los que abordaremos los principales temas de la fe cristiana. Aprovechando el libro Síntesis de la Fe Católica, que pueden encontrar en el sitio web del Opus Dei, en opusdei.org. Y el primer tema de hoy es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios, cómo la persona humana es capaz de Dios, primer punto. El segundo es cómo el hombre puede llegar a alcanzar el conocimiento de la existencia de Dios a través de su razón, de su inteligencia. Y el tercer tema es las características actuales de las personas en la sociedad hoy, ¿no? Cómo hoy, ¿no?, el hombre reacciona ante Dios, ante lo trascendente, ante lo sobrenatural. Una primera idea que dice el Catecismo de la Iglesia Católica al comenzar el Catecismo es que el hombre es capax Dei, homo capax Dei. El hombre es capaz de Dios, el hombre es capaz de Dios. Y podríamos decir que el hombre ha sido hecho para ser feliz, es el destino del hombre, ¿no? Y así como el pez está para estar en el agua y el pájaro está llamado a volar, el hombre está llamado a la felicidad y así va dirigiendo su vida, va poniendo unos objetivos para alcanzar este fin, ser feliz, ¿no? Pero la felicidad aquí en la Tierra no es total, todos lo hemos experimentado, porque no podemos gozar de los bienes humanos que nos enriquecen y nos hacen felices, porque los bienes, por un lado, son limitados, ¿no? Todos los bienes creados son pasajeros, y además también porque los hombres también nos acostumbramos a las cosas buenas. El hombre tiene ese deseo, el hombre cuerpo y alma, esa unidad sustancial, tiene esa dimensión espiritual y tiene esa ansia de lo sobrenatural, porque puede ir bastante más allá de las cosas concretas, así que nos relacionan con los demás, que nos relacionan con las personas, con las instituciones, ¿no? Siempre podemos aspirar a más, a cosas nuevas, a cosas mejores, ¿no? Pero no podemos alcanzar la felicidad total, ¿no? Porque efectivamente, aunque tengamos objetivos nuevos, nos gusta comprender mejor las cosas, entenderlas, razonarlas, profundizar los temas, encontrar nuevas situaciones, adquirir nuevas experiencias, pero a veces no lo alcanzamos, a veces no lo conseguimos. Entonces llega la frustración, llega la tristeza, y tenemos esos anhelos de plenitud, esa búsqueda de la felicidad, esa búsqueda de la paz, esa búsqueda de, repito, la plenitud. Y todo esto es signo de esa grandeza que tiene el hombre, ¿no? Porque efectivamente el hombre no está destinado y lo tiene clavado en el corazón, solo para las cosas de la tierra, solo para lo material, solo para lo que se vive aquí. El hombre tiene ese algo infinito, infinito, ¿no? Y se da cuenta, lo vemos en todas las culturas y en todos los tiempos, ¿no?, que el mundo es pasajero, Nosotros mismos vemos pasajeros, vemos que nuestros amigos algunos parten, primero también nuestros padres, seres queridos, y todos sabemos que estamos de paso, no vamos a vivir una eternidad. Y el hombre se pregunta también muchas veces, ¿no?, ¿qué viene después de esta vida? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Existe una justicia definitiva? ¿Por qué tantas injusticias a veces aquí en la Tierra? ¿Por qué pasan cosas que uno no puede llegar a explicar, como el dolor? Bueno, todo esto el hombre lo tiene en su corazón. Entonces estas preguntas que alguna vez, una vez se hace, ¿no?, le llevan a lo trascendente, le llevan a Dios, le llevan justamente a darse cuenta que
tiene que haber algo después de esta vida, tiene que haber alguien que efectivamente nos haya creado, que es lo que vamos a ver ahora. Nos gustaría aferrar las cosas buenas, nos gustaría tenerlas siempre, pero las cosas, la felicidad es siempre por algún tiempo, por algún tiempo. Juan Luis Borda, en su libro La señal de la cruz, ¿no?, dice que todo lleva en sí un sello de caducidad, oculto entre promesas, porque, lo dice de una manera muy literaria, poética, porque el horror y la vergüenza de las cosas es ser caducas, y para cubrir esa llaga vergonzosa, engañar a los incautos se disfraza con vestidos de colores, ¿no? Pero sí, todo pasa, ¿eh? Quien ha leído la escritura se acordará de aquel texto, ¿no? Vanidad de vanidades, y todo es vanidad. ¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Los mismos testimonios de muchas personas que han tenido quizá una vida demasiado materialista, sin justamente proyección a la trascendencia, después de un tiempo se dan cuenta que ¿para qué les sirvió? ¿Para qué les sirvió aquellos bienes? ¿Para qué les sirvió? ¿No? Y cuando tenían que haber sido más generosos, cuando se ve que ha habido que entregar más a los demás, hacer el bien a los demás, en fin. Por eso, esta sombra que podemos llamar, ¿no?, esta sombra que posee todo lo terreno, nos toca profundamente y nos lleva a desear que no sea así, ¿eh? Nos gustaría que la felicidad fuera eterna, nos gustaría que los bienes que disfrutamos no se acabaran nunca. Entonces, estos son los anhelos de la salvación. Y podemos hablar de dos tipos de anhelos: los anhelos de la salvación y los anhelos de la plenitud. Los anhelos de la plenitud es ese deseo que tenemos todos de ser, ¿no?, de la verdad, del bien, de la bondad, de la belleza, del amor. Nos gustaría estar absolutamente plenos de todos estos regalos, ¿no? Y caso contrario, anhelos de salvación, todos justamente lo que queremos es no padecer el dolor, no padecer la pérdida de personas o de bienes, ¿no?, que son experiencias de trascendencia que dejan una nostalgia del más allá, ¿no? Cuando alguien se fue, cuando se ha perdido algo, volvemos a lo mismo. El hombre tiene ese sentido de la justicia, cómo nos rebelamos ante la injusticia, ¿no? La injusticia nos causa un tremendo dolor, ¿no? Y justamente nosotros nos preguntamos, y el hombre de fe tiene una gran ventaja, porque dice, la justicia no va a ser solo aquí en la tierra, ¿no? Quienes tenemos fe sabemos que efectivamente cada uno recibirá según cómo ha vivido, y aquel que ha sido generoso y que ha sido bueno y que se ha entregado, bueno, ese recibirá el premio. Y el que ha sido egoísta, el que se ha cerrado, el que ha tratado mal al prójimo, será medido de la misma manera, dice la Escritura. Entonces, la felicidad del mundo, lo venimos diciendo ya muchas veces, no es completa, no es completa. Por eso, en el fondo del corazón existe desazón, insatisfacción, nostalgia de felicidad, ¿no? Y justamente el corazón busca esa esperanza de un hogar, de una patria definitiva, de un lugar donde se tenga ese gozo, esa felicidad, ese amor eterno también que se quiere para uno y para los demás, ¿no? Somos terrenos, pero tenemos anhelos de lo eterno, anhelos de lo eterno. Y estos deseos, este anhelo, es un indicador de Dios, es un indicador de Dios. El hombre es un ser naturalmente religioso, lo vemos en todas las culturas, en todos los tiempos. Desde México, que quizá los aztecas ofrecían corazones a huichilobos cortándolo con cuchillos de obsidiana, ¿no? Bueno, el dios Ra de los egipcios, todas las culturas han ofrecido justamente esa,
esa adoración, esa alabanza a Dios, porque el hombre tiene en su corazón esa brújula, esa orientación, esa invitación, ¿no? O sea que este conocimiento de Dios, ya lo veremos a continuación, es accesible al sentido común porque está en el corazón de todos los hombres, y al pensamiento espontáneo, al pensamiento filosófico, al razonamiento. Porque efectivamente, ¿quién no se maravilla al ver el cosmos, el macrocosmos, el microcosmos, el orden del universo, el funcionamiento de una célula, la belleza de las cosas y de la naturaleza? Uno da gracias y dice, bueno, aquí claramente existe un creador, claramente existe alguien que ha hecho todo esto tan maravillosamente, ¿no? Cuando uno siente en su corazón la alegría, ¿no? La alegría, ese sentimiento, no sé, los padres cuando reciben el primer hijo o reciben algún hijo, en fin. O sea, todo esto le lleva al hombre a pensar en el misterio de, bueno, ¿cómo es todo esto? ¿De dónde proviene la felicidad, el amor? ¿Por qué algo es justo o por qué es injusto? Y este universo, este macrocosmos, este microcosmos, bueno, el hombre ya desde siempre vemos cómo se ha ido profundizando en esos temas. Quizá se pueden nombrar los primeros filósofos, algunos siglos antes de Cristo, el culmen han sido Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿no? Esos momentos de esa Grecia en la cual existía la posibilidad de profundizar en el pensamiento, ¿no? Y estos han escrito unas morales, o sea, la forma de comportarse, la forma de vivir, ¿no? Sin ser cristianos, sin conocer el cristianismo, no existía el cristianismo, ¿no? No existía, no conocía ni siquiera el pueblo elegido. Pero el hombre cuando busca sinceramente en su corazón la verdad y el bien, va descubriendo ese anhelo de verdad, ese anhelo hacia lo trascendente. La espiritualidad humana, esta capacidad de reflexión que tenemos todos, ¿no? Nos invita justamente a progresar, ¿no? Y a profundizar y a conocer, ¿no? Esta capacidad, te decía, de percibir la moralidad, es decir, es la parte de la ética y moral son semejantes, ¿no? Cuando hablamos de moral lo vinculamos a la teología, cuando hablamos de ética lo vinculamos a la filosofía, ¿no? Pero justamente la moral lo que hace es decirnos o mostrarnos qué acciones son buenas y cuáles no, qué acciones nos perfeccionan y cuáles no, qué acciones, si es de una perspectiva teológica, nos llevan al cielo, nos acercan a Dios o nos alejan de Dios. Bueno, y el hombre, ¿dónde adquirió esa capacidad, ¿no? ¿Dónde adquirió esa posibilidad de distinguir el bien y el mal, de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? O sea, todo esto muestra esa capacidad de trascender que tiene el hombre, ¿eh? Que el hombre no está solo, digamos, en una vida, ¿no? Material, solo el disfrute temporal, solo se acaba después de la muerte, se acaba todo. Eso, yo me pregunto muchas veces, ¿no? ¿Cómo será la vida de un hombre que no tiene fe en la trascendencia? Ahora, lo que sí he visto muchas veces es que de los que se llamaban agnósticos, ateos, que no creían, bueno, cuando llegan momentos difíciles en la vida o cuando llega el momento de dar el paso de la vida con minúscula a la vida con mayúscula, bueno, ahí muchos justamente vuelven a Dios, se reconocen hijos de Dios, reconocen sus errores, ¿no? Así que, en fin, entonces, todas esas ideas, decía, apuntan a un ser espiritual, superior y trascendente que dé razón de estas cualidades del ser humano. ¿Quién se las dio? ¿Quién, por qué, cómo posee estas cualidades el hombre, ¿no? El fenómeno religioso no es una proyección de la subjetividad humana, ¿no? Sino que justamente el fenómeno religioso surge de una espontánea
consideración de la realidad. Te decía, ¿no? El hombre de por sí es religioso, de por sí, naturalmente, normalmente, busca la trascendencia. El hombre tiene estos interrogantes existenciales, ¿no?, que permanecen en el tiempo. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque Dios, cuando creó al hombre, lo creó con este don, lo creó con esta invitación, con este regalo, que es su vocación. El hombre tiene una vocación a la trascendencia, el hombre tiene una vocación a lo espiritual, a lo que viene después de la vida, el hombre tiene una vocación a la unión con Dios. Santo Tomás de Aquino, en su Suma contra Gentiles, decía que los seres humanos tienen un deseo natural de ver a Dios, es lo natural. Por eso, para negar a Dios o para decir que uno es ateo, tiene que ser un acto de fe. O sea, es más lógico y es más coherente creer en la existencia de Dios que decir que Dios no existe. O sea, es indemostrable. No se puede demostrar que Dios no existe. Y hoy justamente veremos o haremos algunas demostraciones de cómo Dios sí existe. Y no solo porque Él se ha revelado, sino que también con nuestra inteligencia, sin su revelación, sin su enseñanza, sin su mensaje, también lo podemos descubrir. Bueno, entonces, este deseo de llegar a Dios, este deseo de trascendencia, esta vocación, no se puede alcanzar con las propias fuerzas. No se puede alcanzar. O sea, la podemos realizar porque justamente Dios nos reveló, Dios nos enseñó, Dios nos explicó, Dios salió al encuentro del hombre y se mostró como es. Como le gusta decir al Papa Francisco, Dios nos ha primereado, o sea, es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que invita, es el Dios que nos llama. Y el hombre siempre es respuesta a esa invitación, en ese encuentro. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando justamente del objeto de la revelación, dice que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Somos para Dios. ¿Te acordás la vida de San Agustín? San Agustín fue un gran santo, pero antes de ser santo tuvo una vida juvenil bastante ajetreada, bastante ajetreada. Era un hombre muy intelectual, un hombre muy inteligente, y buscó a Dios por todos lados, por todos lados, en lugares muy oscuros y muy sombríos, ¿no? Y después se quejaba, ¿no?, diciendo, tarde te amé, tarde te amé. Y hacía referencia a haber buscado a Dios, haber anhelado a Dios, y bueno, y mi corazón no descansa hasta que te conoció, hasta que llegó a vos. Bueno, esto que en San Agustín lo dejó también escrito, tan poéticamente, le pasa a casi todos los hombres, ¿no? Todos tenemos este deseo, esta búsqueda de felicidad, de alegría, de paz, de justicia, de Dios en definitiva. El segundo tema entonces de hoy es el conocimiento racional de Dios. Entonces te decía que el intelecto humano, la razón, nuestra razón, ¿no?, puede llegar a conocer la existencia de Dios. O sea, podemos llegar a decir que Dios existe y a saber que Dios existe, no solo porque Él nos lo dijo, no solo porque Él nos reveló, no solo porque Él se manifestó, sino personas que no han llegado a conocer esa revelación, esa manifestación de Dios, también pueden llegar a creer en su existencia, ¿no? Y ese proceso es un proceso, digamos, que hay que tener interés en hacerlo, hay que ser también sincero con uno mismo, como diré un poco más adelante. En estas cosas no hay peor sordo que el que no quiera oír, o no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, para encontrar a Dios buscándolo en las criaturas, esas son las vías cosmológicas, o en la persona humana, que son las vías antropológicas, hay que tener ese deseo de conocer a Dios, ¿no? Dice el Catecismo, el número 31. Estas vías
hacia la existencia de Dios son propiamente, no son propiamente pruebas científicas, no son pruebas científicas, no son pruebas matemáticas, físicas, biológicas, porque Dios no lo podemos medir, a Dios no lo podemos pesar, ¿no? Son argumentos filosóficos, más o menos convincentes según el grado de formación, te decía, y según el grado de interés y de apertura a la verdad, porque si uno se ha cerrado, si uno no quiere entender, no va a entender, ¿no? Entonces, las vías cosmológicas para llegar a conocer que Dios existe. Entonces, estas vías parten de las criaturas materiales. En Santo Tomás habla de cinco vías, una vía es un camino, ¿no? Cinco caminos para llegar a Dios. Las dos primeras hacen referencia a cadenas causales, o sea, la relación entre causa-efecto. Si nosotros viéramos, por ejemplo, una cadena, ¿no? Una cadena que está colgada y que llega al cielo, ¿no? La cadena, en algún momento, dice, bueno, acá hay un eslabón, otro eslabón, otro eslabón. Bueno, en algún momento tiene que estar fijo en algún sitio, ¿no? Lo mismo si uno ve pasar, por ejemplo, un tren en el que hay vagones que no tienen su propia propulsión, ¿no? Entonces, si no tienen, porque un vagón arrastra a otro o un vagón empuja a otro. Y uno dice, bueno, aquí hay una locomotora que está adelante o que está atrás. Pero digamos, si yo en la cadena causal, este vagón no tiene su propio motor, este tampoco, en algún modo, en algún lugar tiene que estar ese motor, ¿eh? Por eso se dice así, las cadenas de causas no pueden proseguir en el pasado hasta el infinito. Ha de haber un origen, un primer motor, una primera causa. La tercera vía también es causal, porque es la vía de los seres contingentes. Por ejemplo, nosotros no tenemos la vida. Nosotros recibimos la vida de nuestros padres. Mi padre de sus padres y mi madre de su padre. Y así, nosotros no nos hemos dado la vida. Bueno, en algún momento, si ninguno tiene la capacidad de darse la vida a uno mismo, en algún momento tiene que haber alguien que dio al primer hombre la vida, ¿no? Un ser necesario, no un ser contingente que puede ser o puede no ser. Hace falta un ser necesario que fue siempre, que existió siempre y que existirá. La cuarta vía para el conocimiento de Dios de Santo Tomás habla de las realidades, ¿eh?, que poseen cualidades buenas. Entonces, si hay tantas personas buenas, tantas cosas lindas, ¿no? Bueno, tiene que haber una fuente de esas cosas buenas, de esas cosas lindas, de esas cosas bellas, ¿no? Y la última quizás sea la más sencilla, que es la de observar el universo, lo que te decía, ¿no? El orden del universo, y vemos justamente las leyes de la naturaleza, ¿no? Las leyes de la rotación de la Tierra, la traslación de los planetas. Bueno, tiene que haber un legislador, ¿eh?, que haya dado esas leyes para que ordene toda la creación, ¿eh?, tanto el macrocosmos como el microcosmos, como, ¿no?, en ese orden. Y bueno, y hay unas vías de carácter antropológico, se hacen referencia a la persona humana, ¿no?, que no son inapelables, pero llevan a una lógica muy luminosa. Por ejemplo, ¿qué ejemplos? Bueno, el carácter espiritual del hombre, esa capacidad que tiene de pensar, ¿eh?, su interioridad, su libertad, ese deseo insatisfecho de felicidad, te decía, ¿no?, que solo Dios puede dar, el sentido moral de la solidaridad y de la caridad, ¿no?, la vocación trascendente, ¿no?, el yo, ¿no?, que supera esos intereses egoístas y que justamente busca darse, entregarse. También la culpa o vergüenza, uno obra mal, ¿y de dónde surge esa culpa? ¿Por qué tengo esa vergüenza si he hecho algo que está mal? O lo contrario, la alegría, el gozo, la paz, cuando uno ha obrado justamente, solidariamente, generosamente. El deleite ante la belleza de la naturaleza, de una obra de arte. Bueno, te decía, nada de esto puede atribuirse a la casualidad, ¿eh?, sino que tiene que haber alguien que haya puesto
esto en el universo y en las personas. Son signos de un ser infinitamente bueno, hermoso y justo. En este sentido, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de la conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo esto se percibe signos del alma espiritual del hombre. Esa semilla de eternidad que tiene el hombre es justamente una de las argumentaciones filosóficas, ¿no? Que no causan la fe, no causan la fe, pero aseguran también que la fe es racional, es razonable. De hecho, Albert Einstein nos dice en su visión del mundo que las leyes de la naturaleza se revela una razón tan superior en toda la racionalidad del pensamiento de los ordenamientos humanos que es en comparación un reflejo absolutamente insignificante, ¿no? De que efectivamente viendo a Dios, viendo la creación, también el compendio, el catecismo dice, a partir del mundo y de la persona humana, el hombre con la sola razón puede con certeza conocer a Dios como origen y fin del universo. Y el último tema, que solo vamos a decir unas pocas palabras, es la tristeza de ver cómo el hombre se ha cerrado a la trascendencia. Hoy en la sociedad, en el mundo occidental, especialmente en Europa, y hay un rechazo de Dios, hay un rechazo de la espiritualidad. Pareciera que ha desaparecido ese deseo de Dios en la sociedad occidental. Pero en fin, para eso estamos los cristianos. Estamos llamados a dar testimonio, ejemplo, una vida alegre, una vida feliz, una vida coherente, ¿no? Para que efectivamente animar a los demás, viendo nuestra vida, también viendo nuestra invitación, nuestra explicación, lleguen a Dios. Estamos llamados a ser apóstoles. Esta concepción utilitarista o individualista lleva a la tristeza y a la desazón, ¿no? En cambio, los que sirven a Jesús, ¿no?, o una vida de fe, tienen una felicidad distinta, profunda, duradera, que produce frutos en ellos y en los demás. Bueno, y a modo de conclusión, les doy la bibliografía, el Catecismo de la Iglesia Católica, fundamentalmente. También del Papa Francisco, Raíz Humana de la Crisis Ecológica, de Benedicto XVI, El Año de la Fe. Y bueno, hoy es el primer programa, pero también quiero decirles que van a encontrar los videos de estos programas en el sitio que tiene YouTube, en el canal que tiene YouTube, La Tele. Ahí La Tele Pi, de Paraguay, tiene un lugar y allí tendremos entonces nosotros nuestros videos. Hoy fue el primero. Como conclusión, vamos a dar gracias a Dios que nos da esta posibilidad de amarlo. Vamos a seguir buscándolo en la belleza, en la criatura, en los demás. Y llenémonos de alegría, porque efectivamente Dios lo que quiere es que seamos felices en la tierra y felices en el cielo. Y estamos llamados también a dar felicidad, a ser sembradores de felicidad para que también nuestros amigos y conocidos sean felices en la tierra y felices en el cielo. Si Dios quiere, la semana que viene continuamos con nuestros temas de fe católica. Te doy la bendición, que Dios te bendiga y te haga muy santo. Y muchas gracias por tu presencia.